Estimados, mi estimados colegas, muchas gracias para el gran honor de poder estar con ustedes. La verdad es, no hablo español. Surprise, surprise. For this reason, I change now better to English. I'm very sorry not to bother you with an extremely funny pronouncing your wonderful language. So, thanks again for inviting me to this conference. So I had the chance for the first time to come to Tenerife, which is really a wonderful island. And I was very happy to see in the beginning the video with the change that you did in the last years in waste management. It would have been really a pity if this island would just be destroyed by waste. But I can tell you, for example, knowing Malta very well, they have faced exactly the same problems. Exactly the same problems as you, starting with illegal landfills, moving to a landfill which you can see nearly all over the island, and now trying to move away from this. So I think it's quite good. Un placer, es un honor para mí estar aquí hoy. Ha sido para mí muy interesante ver el vídeo antes. Bueno, voy a hablar brevemente sobre Expra, la alianza de la responsabilidad del pilar del productor. Bueno, somos una alianza de 21 países diferentes, pero también países como Israel y la región de Quebec, Canadá. 25 países en total. Nosotros ayudamos a más de 210 millones de personas. Les ayudamos con la estructura para la recogida y el reciclado de los envases. Y hemos revalorizado más de 16 millones de toneladas de envases cada año. Y también trabajamos conjuntamente con el sector privado. Bueno, tenemos socios de Ecocom, de Ecoembes y Ecovidrio, que son dos socios de España con los que trabajamos. Y para mí ha sido muy interesante ver cómo se está trabajando en España y que están haciendo muy buenas cosas, porque es muy interesante aprender de los desafíos para poder luego trabajar de manera conjunta y para mejorar en nuestro trabajo. Bueno, en nuestra organización tenemos dos personas en Bruselas. Trabajamos en incidencia, no solamente los que hacen el lobbying con maletas llenas de dinero para convencer a los diputados, no, lo que hacemos va más allá de eso. Nosotros trabajamos con los socios, tenemos 25 países socios, les ayudamos a mejorar los servicios para que entiendan qué son las buenas prácticas que se pueden aplicar, qué son los desafíos, para luego poder avanzar hacia una economía circular, para reciclar más y mejor, para ser más eficaz y más eficiente en la producción de envases, para que sea más ecológico. Bueno, hoy día tenemos esta situación. Es pues un tema candente actualmente en Bruselas, porque en diciembre del año pasado hablamos las discusiones y la semana pasada tuvimos la publicación del informe del Parlamento Europeo. Así que estamos abordando este tema. Queremos ver cómo avanzar, qué metas establecer para los próximos años. La propuesta de la Comisión de 65% para 2030 para residuos municipales. Pero tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que llegar al 70-75%. Y si vemos la realidad en muchos países, nos queda mucho camino por recorrer para llegar a esta meta de 75% de reciclado de residuos municipales. Y realmente también no nos podemos fiar de los Estados miembros. Y se puede calcular de muchas maneras diferentes, como bien dijo Jean-Pierre. Así que estamos ya en el punto de partida de un maratón, pero realmente no sabemos exactamente cuál es la línea base con la que estamos trabajando. Así que tenemos que implicar a todas las partes interesadas y la Unión Europea para que comprendamos todos dónde estamos hoy, actualmente. Bueno, hablando ahora de nuestros objetivos para
el reciclado de residuos de envases. Tenemos algunas metas, estamos ya trabajando un convenio, estamos barajando como en un bazar turco. Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ¿cuál es el mejor objetivo? Pero queremos establecer objetivos para los próximos 20 años. Pero el problema es que no sabemos exactamente dónde estamos ahora. Y eso nos dificulta la tarea de establecer objetivos para el futuro. Así que lo que tenemos que hacer es implantar buenos métodos para poder calcular datos fiables. Pero, por supuesto, estamos trabajando en un entorno político, así que tenemos que negociar. Y esto es la situación actual en Europa, en general. Bueno, si nos fiamos de estos datos, se ve que los estados están cumpliendo con los objetivos mínimos, 55% del total. Y solo unos países como Polonia, Malta, Rumanía, Hungría, realmente están en la zaga. Pero eso es por motivos locales muy específicos que son difíciles de manejar en estos países en concreto. ¿Y qué podemos, cómo podemos aprovecharles de estas buenas prácticas? Bueno, yo creo que podemos ver que los que mejor rinden han implementado el paquete de responsabilidad ampliada del productor. Solamente Dinamarca, número 14, Croacia, que no nos han proporcionado estos datos, pero sí que han implementado la directiva, pero a través de un sistema de fiscalidad concreta. Entonces, no han implicado a la industria obligada, pero sin embargo sí van a poder llegar a las metas en los siguientes años. Todos los que mejor rinden han establecido una infraestructura muy apropiada para la recogida selectiva de los residuos domésticos. Yo me acuerdo que yo iba a Mallorca hace 25 años y lo comparo con cómo se recicla hoy en día, y es como una diferencia entre día y noche. Pero luego vamos a países como Rumanía, Polonia. El problema ahí es que no separan sus residuos. Por supuesto, hay muchos motivos muy diferentes por los cuales no han podido hacerlo. Por ejemplo, no tienen un sistema de servicios únicos como en España, Francia o Italia. Y han empezado de base con un enfoque muy competitivo, y por ese motivo nadie quiere invertir en un sistema eficaz. Los que mejor rinden, como Flandes, Alemania, han introducido instrumentos adicionales económicos, por ejemplo, una prohibición de los vertederos, unos impuestos sobre el vertido y una iniciativa se tira lo que se genera. Y así, con estas iniciativas, van a, en lo medio de lo posible, mejorar la selección y la recogida de los residuos. Por supuesto, con la iniciativa, se paga lo que se tira, hay que gestionarlo, pero para el futuro yo creo que es el mejor camino a seguir. También los que tienen los mejores resultados también hacen mucho hincapié en la calidad de los materiales recogidos y trabajan mucho para reducir las impurezas. Y lo hemos visto, es como se trata de educar. Primero los ciudadanos tienen que entender cómo tirar su basura, pero tenemos que trabajar con la industria también para que diseñen sus residuos y que se tenga en cuenta el fin de vida de los productos. También tenemos un grupo de trabajo en Expra y allí trabajamos con la industria obligada para que ellos entiendan lo que pasa en el futuro, porque el fin de vida de un producto es una parte del proceso de la fabricación de un envase. No les podemos obligar, pero sí que les podemos demostrar lo que pasa si usan un material determinado para producir sus envases. Y
yo creo que esto nos ayuda mucho a trabajar y a mejorar. Y por fin hemos definido unas reglas muy claras sobre quién es responsable, para qué, dentro del sistema de responsabilidad ampliada del productor, porque en muchos países no han definido muy bien estas normas. ¿Qué función tiene industria o el sector privado, el sector público, los gestores? Tenemos que definir muy bien cuál es la función de cada parte interesada para que funcione mejor la responsabilidad ampliada del productor, RAP. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Tenemos el sistema RAP en el centro. Y está en el centro porque necesitamos que la rueda siga circulando, que siga rodando, porque al todo momento tenemos esos materiales. Tenemos, por ejemplo, un material que hemos tirado a la basura, pero luego no podemos revender. Por ejemplo, si el petróleo es muy barato, entonces no se va a usar mucho los productos reciclados por motivos del mercado, del equilibrio del mercado. Y también tenemos que tener contratos sólidos con todas las partes interesadas. Tenemos que tener convenios con las autoridades locales y la administración local es responsable de la recogida de los envases. Entonces, lo que tenemos que hacer es financiar de una manera coordinada y acordada, pero también tenemos que implicar a la industria obligada. Tenemos que también recoger financiación de la industria obligada para financiar la gestión de los residuos. Y también tenemos que implicar a los consumidores, los ciudadanos, porque sin ellos no va a trabajar nada. Tenemos que tener un sistema fácil, conveniente. Tenemos que trabajar con todas las partes interesadas. Tenemos que empezar desde precolegio. Tenemos que trabajar con los niños en el colegio, porque nuestros hijos nos van a comenzar a trabajar mejor. En Alemania hemos visto lo que pasa si paramos esas actividades. Hace 10 años cambiamos el sistema de sin ánimo de lucro a lucrativo, y cuando paramos el sistema lo que pasa es que nos quedamos sin campañas de sensibilización porque la ley no lo obligaba. Entonces vemos que la calidad de los materiales y la calidad de lo que se está recogiendo está empeorando. Para mí, eso demuestra claramente que la educación es clave en cualquier sistema de responsabilidad ampliada del productor. Y si vemos los países con peores sistemas, lo que les falta son sistemas buenos de concienciación. Con lo cual yo estoy convencido de que esto es una parte muy importante. Tenemos que implicar a todas las partes interesadas para que sea un sistema eficiente. Bueno, y como pueden comprobar, en Europa tenemos los países con el sistema de responsabilidad ampliada del productor y países que no, países que lo hacen de manera distinta. Es que no hay ningún sistema igual a ningún otro sistema. Bueno, para mí como consultor eso es bueno, porque yo tengo que ir a trabajar con las autoridades locales para convencerles cómo mejorar sus sistemas y cómo diferencian, y no solamente ir para introducir un sistema nuevo, un sistema híbrido. Es un proceso de negociación continua. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es armonizar más esos sistemas, porque para las pymes, por ejemplo, les vamos a facilitar su negocio. Porque si van a un país o otro, hay un entorno legislativo diferente en cada país, les va a hacer más difícil porque no han podido conformar con los programas de conformidad, por ejemplo. Bueno, para los que no conocen muy bien la responsabilidad del productor, lo usamos como el puente entre la producción y la gestión de los residuos. Trabajamos con los minoristas, con los productores, pero si hablamos con los que reciclan, vemos que hablan dos idiomas diferentes. Tienen un punto de vista completamente diferente sobre ese negocio en sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es
acercar posiciones, tenemos que entablar relaciones entre los dos lados del sistema. Tenemos que hablar con los que producen los residuos, para los que producen las pilas, los coches, con el otro lado del sistema, para poder mejor consolidar el sistema. Y el EPR, la responsabilidad ampliada del productor, es una obligación individual. Sí que trabajamos con empresas, pero es una obligación individual para cada empresa. Ellos normalmente luego pasan esa obligación a una asociación como Ecovidrio en España o como la economía circular, pero ellos tienen que ser capaces de cumplir con los objetivos individualmente. Bueno, esto funciona probablemente mejor con los coches porque hay menos productos y piezas y partes, pero también hay muchos puntos limpios. Estamos produciendo millones de productos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una obligación individual, porque cada parte interesada se tiene que responsabilizar de lo que produce y lo que recicla. Pero claro, tenemos que implicar a otras partes también. Tenemos una sola parte, una pieza del puzzle, y lo tenemos que reunir con todas las otras piezas del puzzle. Por ejemplo, podemos también tener conjuntamente una producción de los vertederos, un impuesto, y tenemos que implicar los sectores como el sector Horeca, y también tenemos que aplicar la legislación. La última parte, podemos poner cientos de señales en nuestra calle diciendo a la gente que no pueden sobrepasar un límite de 100 kilómetros, pero no lo van a respetar si no se aplica la legislación. Pues lo mismo va con la legislación de EPR, de responsabilidad ampliada del productor. Tenemos que hacer un seguimiento y aplicar. Tenemos que tener sanciones, y ustedes no van a creer en cuántos países no se está aplicando correctamente, porque hay demasiada gente que se está aprovechando de los demás. Bueno, para cerrar esta intervención, vamos a ver qué son nuestras exigencias. Nosotros creemos que la responsabilidad ampliada del productor es un principio, es algo básico, que no se puede deslocalizar a otras personas, y nosotros tenemos que recoger fondos de la sociedad para el interés general del público. Por ese motivo lo tenemos que hacer en el sector sin ánimo de lucro. Nos alegra mucho de tener los requisitos generales de la Comisión Europea, porque eso va a ayudar a países, Estados miembros, a avanzar con su propia legislación. Después, por el lado técnico, aún tenemos problemas sobre cómo implantar el proceso de reciclado, cómo se mide el proceso. Entendemos todos, la Comisión, el Parlamento y todas las partes interesadas, que hay que medirlo en la entrada del punto limpio. Pero realmente no tenemos medidas uniformes, y también falta alguna norma de calidad, porque si entra mierda, sale mierda, sinceramente. Entonces, lo que queremos es unos estándares buenos de calidad, para producir calidad. Y por último, fiabilidad de datos, comparabilidad, la fiabilidad de los datos. Eso es muy importante, y podemos mejorar eso en la propuesta. Pues nuestro colega del Parlamento Europeo también hizo muchas propuestas para mejorar la información y los datos que se producen en el Parlamento Europeo. Bueno, ha sido muy breve. Espero que haya sido menos de 20 minutos. Y ahora, si quieren hacerme cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público para el señor Quode. Hay una persona que está en la sala que quiere saber por qué tenemos tantos problemas a la hora de informar sobre los envases que se reciclan, y nos comentan que se informa del número total de envases, pero no se hace una comparación con el número total de envases existentes en realidad. Um.
difficult question. Bueno, una pregunta muy difícil. Bueno, la respuesta es fácil. En principio, cada envase se puede reciclar. Depende del dinero. Pero en realidad, el problema es que normalmente se reciclan los envases de los cuales se puede recoger una cantidad mínima para que sea rentable. Ahí el reciclador va a encontrar una buena aplicación para ese material. Por ese motivo, en plásticos nos estamos centrando más en botellas rígidas de plástico, porque ahí tenemos los recicladores y tenemos una aplicación, un uso. Pero tenemos que trabajar más. Por ejemplo, en Francia, en España, he visto muchos esfuerzos y mucho éxito en el reciclado de otros elementos altamente reciclables. Así que hemos visto esto en muchos estados miembros. Que lo que tenemos que hacer es encontrar la aplicación, el uso. Tenemos que poder establecer un flujo de reciclado que hace viable el reciclado. Pero hemos visto que 55% o 60% de reciclado, que es lo que hemos visto para 2025 en el informe de la Comisión Europea. Y la única manera de avanzar es encontrar soluciones para cada tipo de envase. He visto que la industria está investigando este tema ahora y espero que para los próximos 3 años vamos a tener aplicación y uso para cada tipo de envase. Otra pregunta que tiene que ver con las dificultades que encuentran los países para poder adaptar la normativa comunitaria. ¿Cuáles son los principales obstáculos que plantean los países para poder adaptar la normativa? Sorry, I did not get it. There was no translation. Sí, repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentra? Bueno. A ver, repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que plantean? Can you put it in English? Sí. No. It's not working. Sí. I hear no translation. Now it works. Okay. Sorry. I will give it back to you. Okay. Sorry. Sí. Ahora tiene acceso a la traducción. No. I don't hear anything, I'm sorry. It's me probably. It's two. Speak so that we can. Can you put it in English the question? Sí. La pregunta es ¿qué problemas plantean los Estados miembros para adaptar la normativa? Sorry for this. The main. The main obstacles for member states. Los principales obstáculos muchas veces es una cuestión de valor, la situación política, porque muy rápidamente estos temas se convierten en un juego político, así que nos alejamos de una aproximación técnica discutiendo de cuál es la mejor forma para entrar en una discusión política, porque sabemos que hay gente religiosa en el sector de gestión de residuos y muy a menudo este es el juego. Y por supuesto, si uno quiere cambiar la legislación para presionar la aplicación, hay muchos agentes interesados que no les gustan porque pondría fin a sus negocios. Así que el gobierno tiene que tener valor
para aprobar la legislación adecuada. Para mí este es el principal obstáculo y por eso pensamos que la Unión Europea puede ayudarnos con orientaciones sobre requisitos mínimos obligatorios para tener un marco flexible, pero un marco apropiado que va a ayudar a los Estados miembros a mejorar su gestión de residuos. Pero lo mejor sería detener la lucha religiosa y volver a una discusión objetivo basado en hechos. No hay más preguntas para el señor Cuden. Muchas gracias por haber dado esta magnífica conferencia. Sentimos los inconvenientes técnicos.